Bien, quizás no dure mucho tiempo, pero mañana continuaré, pero en la tarde, para acabar el juego de Bruno Dominator en la versión TUNED. Porque, le voy a explicar, saldré de vacaciones mañana a las 10 de la noche, regreso el domingo, y yo creo que hasta la próxima semana grabo la tercera parte de Metal Gear Rising, en donde me quedé para no desperdiciar datos. Así que nos quedaremos con Bruno Dominator por ahora. Vamos a Japón. Vamos a usar el túnel. El derrapador modificado. Venganza. Afterthought. Tiene que reiniciarle solo por esta ocasión.
Doble venganza, me gusta eso. Esta es doble venganza, de que sirve ser venganza total. Y hacer tiempo de venganza y venganza total, pero no lo hice bien. En primer lugar, y 10 minutos que tuve que reiniciar. 5 choques y 13 burnouts. Me faltan 1000 puntos para el super especial. ¡Wow! Sí, ya vamos a acabar este juego. Bueno, no todo, pero sí vamos a acabar una parte de él. Bien, esto fue la repetición del primer nivel, pero vamos a empezar con los pendientes. Por eso es el primer video de 10 minutos.
Wow. Vamos a lograrlo en 10 minutos. En 1 minuto con 50, por si se puede. Me dicen, sí se puede, sí se pudo, sí se puede. Ay, no debo reiniciar. No debo chocar aquí. Debo chocar solamente en Road Rage. O en carrera, pero no en ¿cómo se dice? En esta de Brunel Lab o Maniac o en Drift. Porque si no pierdes tiempo y se te adelantan. Vamos a ver si logramos hacer si choques. Se mete en Road Rage o en carrera, podemos chocar, pero no aquí. ¡1.58 en 3 minutos! ¡Y sale! ¡Un choque! ¡Lo logré! Me falta un poco más para el especial. Aquí vamos de nuevo, pero esta vez para completar las dos repeticiones. Ya después completo el otro. Foto Atlas, rojo, amarillo y naranja. Oye, musiquita que tiene. Completamos 1.58 para oro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora el desafío de derrapes. Vamos a escoger Works M-Type. Este de color. Este nos servirá para los derrapes. Vamos a ver cuántos derrapes vamos a hacer, señores, señoritas, gamers, youtubers, haters, like, haters, o como sea. Tenemos por lo menos 13 minutos de juego, pero 10.000 puntos en oro, plata, en 5.000, 2.500 en bronce. Vamos a hacer derrapes. Ok. Debo iniciar bien.
es la canción, pero vamos a tener cuidado de no chocar. Ya valió. Ay, porque no me sale bien. Tiene que salirme bien un derrape. Por lo menos un derrape que me salga bien. Choqué muy rápido. En plata, bueno, al menos ya sé cómo. 6000 y choques dos. Por lo menos ahí la llevo, ¿verdad, perrito? Ahí está echándose en mi cama. ¡Ey! Sentado. ¿De dónde llegas, su amigo? Al menos llevamos el ritmo. Si podemos repetir, lo podemos repetir. Vamos a usar el M-Type. A ver qué tal con este auto. Perdón si se escuchan esos jadeos, es porque está mi perrito ahí. Ya terminando esto, mañana continuamos con el último segmento antes de mis vacaciones. Voy a hacer un vlog de las vacaciones que estoy haciendo hasta ahora.
En oro. Choqué mi auto. Pero valió la pena el oro. Llegamos al oro. Ni un solo choque. 3600, nos falta un total de 900 puntos para los 4500. Y aquí con este perrito travieso que no quiere dormirse. Bueno, aquí lo traigo conmigo, pero lo puedo grabar mientras continúo con el juego. Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta un poco, pero vamos a eliminador. Vamos a usar el Works M-Type. Aquí, esta es la última fase antes de la carrera. Como verán, aquí vamos. En primer lugar, vamos a llegar para obtener medalla de oro. De su el quinto lugar todavía. Venganza explosiva. Todo mejor de reinicio. Antes de que me suceda algo más. Hijos de su madre.
en tercer lugar. Voy. Creo que ya mañana lo continúo.